¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y ahora te voy a enseñar a cómo preparar tu vehículo en caso de vivas en una zona donde sean azotados constantemente con temperaturas muy bajas. Lo primero que debes revisar son tus neumáticos, diferentes aspectos. Primero, las condiciones. ¿Qué tan gastadas están? Si sí, están gastadas con muy po poca huella, Tienes que comprarte unos neumáticos nuevos y tienes que considerar, dependiendo del clima con usted, si necesitas neumáticos especiales para nieves. Esos te van a dar mucho más tracción. Otra cosa importantísima que siempre hay que revisar es la presión. Asegúrate que tenga la presión adecuada y tenga en cuenta que las temperaturas bajas disminuyen la presión de aire en el neumático. Otro punto muy importante es la batería. No solo la condición, tienes que revisar también qué tan vieja es, porque de repente ya te toca cambiarla y no quieres que la batería te falle. Tienes que revisar la altura, qué tanto líquido tiene, en caso no sea sellada. Y otra cosa importante es asegurarse que esté cargando bien. Si tu vehículo no tiene el medidor indicado para eso, llévalo a un mecánico para que lo revise por ti. Tercero, el líquido de limpia parabrisas. No le pongas agua porque el agua se va a congelar. Asegúrate de ponerle el indicado. Y otra cosa que tienes que revisar es la condición de tus limpiaparabrisas. Suena bobo, suena como un detalle, pero es muy importante asegurarte que estén en buenas condiciones y que limpien bien. Cuarto punto, el sistema de iluminación. Revisa todas las luces alrededor de tu vehículo y si puedes, revisa el alineamiento de las mismas. Antes de emprender un viaje largo, asegúrate de tener tu teléfono cargado y si no, tener los medios para poder cargar tu teléfono. Otra cosa importantísima es asegurarte de tener por lo menos medio tanque de gasolina. Primero, porque no te quieres quedar botado sin gasolina en estas condiciones. Y segundo, si te quedas estancado, el motor va a poder funcionar por un periodo relativamente largo y la calefacción depende del motor. Eso te va a dar un poco más de tiempo para poder conseguir ayuda. Es importante contar con ciertos equipos. Por ejemplo, los cables para poder transferir corriente. Cepillos para poder limpiar la nieve. Una espátula para poder raspar el hielo. Algún tipo de material abrasivo para poder ayudarte a salir en caso no tengas muy buena tracción. Recomiendan arena y también la arena para los gatos. Linterna. Bengalas también son importantes porque la visibilidad puede ser muy baja y en caso te quedes botado, eso va a alertar a los conductores que vienen. Y una pala. Es importante no tomar riesgos innecesarios. La ropa es importantísima. Ropa ideal para invierno y no está de más cargar con ciertas cobijas por si acaso te quedas varado para, como emergencia. Y otro dato interesante que nos han compartido es que. Los cinturones de seguridad son menos efectivos en los niños cuando ellos están utilizando chaquetas muy anchas. O sea que es importante tener eso en mente.